Estuvimos en una reunión la semana pasada, el viernes, con el alcalde de Sinajeres, porque nos dieron un reglamento que cada mercado, cada feria tiene que tener un reglamento que Sinajer ha dado castigos para la gente que no quiera, ¿cómo se llama?, hacer el proceso de bioseguridad. Por ejemplo, la falta grave es que usted anda sin mascarilla en el local que esté vendiendo, entonces el castigo es de 8 días sin vender, o sea que 8 semanas no venir a vender. Y ellos vienen y hay una persona sin mascarilla y que no esté cumpliendo la bioseguridad que Ginajera ha implementado aquí en la feria. El reglamento es para todos los mercados. Hicimos un pacto y tenemos firmas del documento donde está. Firmamos todos los mercados y todas las ferias haciéndose comprometer con el reglamento y también socializando y estamos de acuerdo nosotros. Sí, hay sanciones graves y también incluso estamos negociando que en las carnicerías no se use guantes, porque es un problema con los guantes. Se corta la gente, el guante no lo deja trabajar en las carnicerías y cocinas, entonces se está negociando eso, que no queremos que las carnicerías no usen guantes. Y en eso quedamos con todos los mercados y todas las ferias, hicimos una nota firmada para que el Dinajer aceptara esa petición que queremos. Antes nosotros castigábamos, llamamos la atención, pero ahora no, es Dinajer es el que castiga. Y antes castigaba toda la feria, todo el mercado, si alguien estaba incumpliendo, ahora no. Ahora ellos van a castigar puesto por puesto. Si usted va a una cocina, lo hagan sin mascarilla y no está cumpliendo la bioseguridad, otra cosa. Ahora en las cocinas pueden comer 2 personas también. Dieron permiso, ahorita en esta última reunión con Linajer, dio permiso que las cocinas puedan estar 2 personas apartadas, ¿verdad? Siempre tomando bioseguridad, porque podemos estar comiendo en las cocinas. Entonces, si ha avanzado algo, ojalá que queremos que a nosotros también el otro porcentaje de las tarimas que están vacías, Sinajer los apruebe, la segunda etapa para que nuestros vendedores o productores que están vendiendo el tomate, el pepino y un montón de cosechas que son de temporada, están perdiéndolas porque no hay dónde está un mercado para traerlos.